bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Jen. Para las que no me conocen y las que ya, hola, bienvenidas. Y si eres nueva por aquí, te invito a que te quedes, te suscribas con nosotros para que seas parte de la familia Jen. Y también te quiero invitar a que pases a mi canal y veas los vlogs que tengo. También tengo vlogs familiares, tenemos compritas de segunda, compras acumuladas. Si te interesa conocerme más, puedes pasar a mi canal y ahí tengo esos videitos que te pueden gustar. Así es que si eres nueva, te invito a que te quedes una vez más y te suscribas con nosotros. Y hoy, como miraron en el título, les traigo compritas de segunda mano, que a muchas de las mujeres nos gustan, a lo mejor algunas no, pero muchas sí. So, hoy les traigo uno de estos videos. Y bueno, me los traté de medir todos, solamente me faltó medirme dos cositas, pero igual si me los pongo, me tomo fotos y se las pego por aquí en alguna parte. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Les voy a mostrar las compritas que hice y ojalá que les gusten y se queden en mi canal. Y bueno, vamos a comenzar con la primera compra. Ay, disculpen. Antes de todo, les quiero decir que mi canal es un canal de vida real. Si van a mirar mis vlogs, son de vida real, son las cosas que hago. No es nada extravagante ni super fancy. Pero bueno, esa soy yo, así es que si les interesa, ya saben, pásense por mi canal. Y bueno, vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar con la primera prenda. Espérense, me siento bien, aquí. Con la primera prenda que encontré en la segunda, que fue esta prenda. Este es como una, es una blusa con manguita al hombro. Este corazón estampado de leopardo, el diseño así. Y esta la encontré nueva, esta tenía el tag, y por esta blusa solamente pagué $2.50. Ahí en la segunda donde voy, que en algún video les expliqué, está muy barata porque la tienen al 50% casi estos últimos dos meses que he ido. So, me gustó mucho. Y bueno, la siguiente cosa que compré fue este. Es un suéter. Parece suéter, pero es bastante delgadito. Espero que lo puedan apreciar bien. El color me fascinó. El estilo de manga, miren esto. Está muy bonito. Es acampanado de la manga con este, ¿cómo le llaman? Bordado. Pero este suéter me quedó un poquito largo de las mangas. Por eso es como que estoy como indecisa si me lo quedo o qué hago con él, porque sí me quedó un poquito largo. Pero igual el color me gustó mucho, so, entonces ahí lo tengo. La siguiente cosita que compré fue esta blusa, que es del mismo color del suéter, así, ese azul pálido. Es así, con esta manguita la media larguita, con esta abertura en las mangas. Este diseño de aquí en medio. Espero que la puedan apreciar bien. La tela muy suavecita. Esta es una blusa de Banana Republic. Una blusa de muy buena calidad. Tiene acá abajo, tiene este elástico que nomás te lo puedes poner por dentro y se va a ver muy bien. Esta me la medí. Tiene un escote aquí un poquito muy pronunciado para mí, pero igual con un brasier súper bonito y se va a ver muy bien. Esa fue la siguiente compra. También todo eso me costó $2.50. Todo, casi todo, sí. Bueno, más bien casi, sí, casi todo. La siguiente prenda es esta blusa que es para el calor, así súper delgadita, súper fresca, que me arrepentí tanto que ahora que fui a Arizona no me la llevé porque estaba súper caliente y esta blusa es súper fresca. Esta igual me gustó mucho, me gusta el color, me gusta el diseño. A lo mejor para algunas van a pensar que es de señora, pero a mí en realidad me gustó bastante. Me gustó los botoncitos que tiene. Y pues bueno, es una blusita simple, pero me gusta mucho, está muy fresca. Solo me acomodo el cabello porque, ay, porque está medio loco. Y la siguiente cosa que compré fue este short, es un short así café cortito. Este es de la marca Calvin Klein, también por $2.50 para el calor. Se me hace muy bueno si no están tan cortitos, porque a mí no me gusta mucho lo cortito, pero este short no está muy cortito. Este también es el siguiente compra. Y la otra compra que también hice fue este short de Tommy. También, este igual es más pálido, pero igual no es tan cortito. Este también me costó $2.50. Y están muy, muy, muy bien cuidados, muy enteritos y muy suavecitos también la tela. So, esa fue la siguiente compra. Siguiente que fue esta blusa blanca. Es una blusa blanca. Uy, ¿qué se cayó? No sé. Eso, ay, es que tengo más cosas. Esta es una blusa blanca. Así, simplemente es una blusa blanca. Lo que de esta blusa a mí me atrajo de mucho, 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 que me llamó mucho la atención, es el cuello. Es el simple
El simple cuello, el simple diseño que tiene el cuello, lo diferente es lo que hace la diferencia en esta blusa. Será blanca y como la quieran ver, pero simplemente el detalle del cuello la hace diferente. Y está igual, en $2.50, me gustó bastante. Estoy aventando al sofá. La siguiente compra es esta blusa de leopardo. Miren, miren el estampado de esta blusa. Igual, tela delgadita. Y lo que más me gustó de esta blusa, que trae aquí como a la mitad para que no se te mire el brasier ni nada. Trae así, abajo trae un forrito negro. Manga larga, con este estampado. Esta blusa, ¡tarán! Me gustó bastante, no tengo una así tampoco. Y pues vamos a ponérnosla a ver cómo se ve. Ya me la puse. Aquí le voy a dejar los videitos. La siguiente que compré, casi toda esa ropa es de marca muy buena. Miren, esta es una Tommy. Ahora no sé si la pueden apreciar bien. Sí. Igual es una camisetita. Pero este moño hace la diferencia. Sí, señor. Así, azul marino, normal. Pero igual, me gustó bastante. La siguiente cosa que compré fue otra más. Esta es extra large. No sé por qué está tan grande. Anyway. So, es esta negra así. Simplemente es una blusita suelta, manga corta. Yo sé que he dicho que no me gustan las mangas cortas, pero estas. Bueno, y aparte, como viene el tiempo de calor, como que sí me animo a ponérmela. No sé, me la puedo poner abajo de algo. Bueno, anyways. So, me gustó el detalle de aquí. Tiene como listoncitos. Listoncitos doblados. Así, con doble caminito. Así. Me la voy a medir para que me la miren. Y la verdad, esta me gustó. Y la tela es muy suavecita. La siguiente. Uy, moví la cámara. La siguiente es de las mías. Ya, las que ya han mirado mis videos ya saben. Esta es una camisa. Una camisa. Pero los cuadros no tenía una de esta con esos cuadros. Es una camisa así de. Esta es de Laura Scott. Así. Camisa manga larga de cuadros. Me gustó bastante. Y es así. Y también, esta ya me la puse ahora que me fui a Arizona. Esto me llevé, me cubrió bastante de las mangas, pero sí hacía calor para esa. Ok, la siguiente cosa. Permítame la levanto. Ay, es que estos se me cayeron. Ok. La siguiente cosa que encontré. Espero que mi cámara no esté volviéndose muy loca y deje de enfocar. Porque, ay, es que la luz como que no está muy buena ahorita. La siguiente cosa que compré fue estas bolsitas. Yo no sé ustedes, pero nosotros cuando viajamos, bueno, no viajamos. Sí, bueno, cuando salimos fuera de la ciudad. Me gusta empacar mis cosas, mis maquillaje, mis vitaminas, mis cositas personales. Me gusta siempre tenerlas empacaditas en mis carteras. Y encontré esta, es de Lancôme Praise. Esta la regalan cuando compras maquillaje por lo regular en Macy's, pero bueno, alguien las donó y pues ahí me las encontré yo. Y estas solamente me costaron $1. Pues esa de Lancôme y esta de Estée Lauder. Esta me gustó también mucho porque aquí puedes cargar tu maquillaje y a estas bolsitas les cabe bastante. Estaban nuevecitas, las agarré hasta con los plastiquitos. Yo se los quité, de hecho. Y pues me gustaron mucho porque siempre, siempre son muy necesarias para nosotras las mujeres que nos gusta cargar un montón de cosas. La siguiente cosa que compré. ¡Tarán! Miren esta belleza. Son unos aretes de plata 925. Están bien pesados, bien, bien pesados. Y bien, bien bonitos. Están súper bonitos. Estos estaban en $20, pero yo los agarré en especial y me costaron $5. Sí, señor. Estos los agarré para una amiga que tengo por ahí que le gusta mucho la plata. Porque para mi oído, la verdad, sí se me hacen muy pesados, pero. ¿Qué puedes encontrar? Y bueno, chicas, eso fue todo lo que compré. Muchas gracias por pasarse por mi canal. Y si les gusta mi video, las invito a que pasen a mi canal. A mi canal, a mi real canal. Pues es un video, obviamente, a mi canal. Chequen los videos que tengo y si les gusta, se pueden suscribir. También tengo vlogs familiares. Pueden conocer a mis familiares. Menos a mi papá, porque se me hace que él es el único que no ha salido en los vlogs. Pero está mi mamá, mis sobrinitas, mi esposo, mi suegra, el abuelo. So, si gustan conocerme un poquito más, pueden pasarse a mi canal y mirar mis videos. Y bueno, si les gustó este video, me dejan deditos para arriba y nos miramos hasta la próxima. Que tengan un hermoso día. Y recuerden, mi nombre es Jen. Me van a encontrar como Love Jen Medina, es mi canal. So, bye.